Como todos los años, la primera semana de agosto se celebra el Martes Mayor, una festividad muy arraigada en Plasencia y que acoge las costumbres y tradiciones del norte de Extremadura. Dicho acontecimiento ha dado inicio la noche del lunes 6 con el concierto de la malagueña Nuria Fergó en la Plaza Mayor de la ciudad, una puesta en escena muy característica de la andaluza que ha impactado gratamente a los asistentes. Sin duda, la mañana del martes es la que acapara la mayoría de actividades. Desde la Plaza Mayor, pasando por la Plazuela de la Catedral, la Calle Blanca, la Plazuela de San Esteban y la Plaza de San Vicente Ferrer, los puestos de frutas, verduras y artesanías estaban listos desde primera hora del día para recibir a placentinos y turistas, quienes también han disfrutado con el ambiente musical amenizado por grupos de folclore y tamborileros que recorrían las calles del casco antiguo. Funambulus ha tenido su espacio en la Plazuela de Ansano con una exposición de juegos tradicionales de Extremadura, entre los que destacaban por afluencia la rayuela, el tirachinas, la rana y las chapas. Las impresiones de la gente han sido, en términos generales, muy buenas. No pueden faltar, no pueden quedar de no venir porque esto es una novedad y algo precioso. Yo que no soy de Plasencia ni de Cáceres ni nada, para mí tiene un gancho especial. Y de verdad que os invito a venir. Hemos venido a recordar la historia de cuando éramos pequeñas, a ver la patria de Pizarro, de Hernán Cortés, de todo. Y nos hemos encontrado con la maravilla de vuestro mercadillo del martes, del martes famoso. Vengan todo tipo de personas, que les guste la historia, que les guste lo moderno, que les guste una ciudad viva, que les guste gente que te trata con mucho cariño. En definitiva, un entorno que es privilegiado. Paralelamente a la celebración del Martes Mayor, lo institucional también ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Plasencia, con la recepción de los alcaldes de las localidades que en su tiempo aportaron para la construcción del Puente Nuevo, en conmemoración de su quinto centenario. Y en el Centro Cultural Las Claras ha sido la entrega de premios a los mejores puestos del mercado. Roberto Armendáriz, Noelia Mota y Francisco Pala cerraron el tradicional Martes Mayor con una corrida de rejones. En definitiva, nuestra fiesta de interés turístico regional con esta edición ha subido un escalón más para llegar a su objetivo de convertirse en fiesta de interés turístico nacional, hecho que beneficiaría en gran medida a la Perla del Valle.